¿Qué tal, queridos amigos? Yo soy el Padre Pollo. Y yo soy el Pato Robles. Fíjate, mi querido Pato, que desde que me aventuré a evangelizar a través de las redes sociales, he descubierto el grande impacto y poder que estas tienen en el mundo entero, porque nos han ayudado a romper las barreras del tiempo y el espacio, pudiendo nosotros intercomunicarnos a través de todo el mundo por un simple y sencillo teléfono. De hecho, estamos en la era de las redes sociales. Pocas son las personas que conozco que no tienen acceso a ellas. Inclusive hay una estadística que nos dice que hay más de 2.300 millones de personas conectadas a nivel mundial. De hecho, México es el tercer país a nivel mundial que más hace uso de estas redes. Pero yo creo que así como también han beneficiado a muchas personas, también han perjudicado a muchas otras. Y esto porque no han sabido utilizarlas. Por eso hoy queremos regalarte 4 consejos para que tú aprendas a utilizar bien tus redes sociales. Adelante. Primero, sé tú mismo. No trates de mostrar a los demás lo que no eres. Estamos viviendo la era de la apariencia y muchos tratan de construir una imagen atractiva con tal de ganar muchos más seguidores en las redes. Por eso publican mucho contenido sorprendente con tal de ganar la aprobación de los demás en sus redes sociales. En fin, se pasan la vida buscando el reconocimiento de los demás aparentando ser lo que no son en realidad. El mundo de hoy nos invita solo a consumir. Por eso, entre más cosas tengas, entre más compras, entre más viajes, entre más fiestas, entre más experiencias tengas para publicar, te vuelves más atractivo para los demás. No escondas tu personalidad, vales tal y como eres. No tienes que fingir ser alguien que no eres para gustarle a los demás. Sé auténtico, sé tú mismo. De lo contrario, vivirás siempre esclavo. No te olvides del consejo que Jesús nos da. La verdad los hará libres. Segundo, no publiques todo de tu vida. Cada que hacemos una publicación en cualquier red social, debemos ser conscientes que esta va a ser vista o puede ser vista por millones de personas. Por eso, en cada publicación dejamos a la vista de todos quiénes somos. Nuestra información está en bandeja de plata, lista para ser usada y vista por cualquier persona. Esto es alarmante, ya que muchos no tienen ni idea del riesgo que corren al exponer su información, como su ubicación diaria, su situación económica, sus pertenencias, los integrantes de su familia o incluso su trabajo, o por qué no, su situación sentimental. En resumen, toda tu vida íntima se convierte en un blanco atractivo y fácil para cualquier persona que busque hacerte daño. Por eso, cuida cada una de tus publicaciones y así cuidarás de tu vida íntima. Mira este consejo de Proverbios: quien vigila su boca, guarda su vida. Quien abre sus labios, busca su ruina. Tercero, comparte contenido de valor. Por naturaleza, todos los hombres nos gusta compartir lo que sabemos y lo que conocemos. ¿Pero acaso te has preguntado por qué compartimos contenido en las redes sociales? Quizá por lo bueno de un artículo, por el autor, por una fotografía, por algo divertido, y creemos que esto es suficiente para compartirlo. Pero hay que tener claro que no todo es bueno, que no todo es digno de ser compartido, porque no aporta un bien a la sociedad. Además, no toda la información que circula es verdadera. Actualmente, por las redes hay mucho contenido apócrifo que lo único que busca es causar escándalo y generar publicidad. Por eso, procura compartir contenido de valor. Primero, cerciórate que el contenido sea verdadero. No te dejes llevar solamente por el título, la fotografía o por el video que aparecen. Siempre debemos comprobar que eso sea verdadero. Por eso, recuerda el consejo que nos da San Pablo en la carta a los Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo, limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Cuarto, da testimonio. Como cristianos debemos parecernos siempre a Cristo en todos nuestros ambientes, como son el trabajo, la escuela, la familia y también en las redes sociales. Limitarnos a compartir y publicar contenido católico no nos convierte en verdaderos cristianos, sino debemos vivir cristianamente y dar testimonio de nuestra fe todos los días. Por eso, nuestra vida en redes sociales debe ser el reflejo de nuestra vida real fuera de ellas. A los demás podremos engañarnos, pero a Dios nunca. Hoy te invito a cuestionarte si verdaderamente todo lo que publicas y todo lo que compartes va de acuerdo a tu fe, va de acuerdo a tus creencias y si con esto estás dando un real y verdadero testimonio de tu vida. Por eso, sigamos el consejo de San Pablo: sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Así que ya sabes, si hoy las redes sociales es el lugar donde todo mundo se encuentra, no tengas miedo, sea auténtico y muestra ahí también tu amor a Cristo. Yo soy el Padre Pollo. Y yo soy el Pato Robles. Y recuerda que Jesús es la palabra que siempre ilumina tu camino. Hasta la próxima.